Hola. Hola. Hola, muy buenas tardes a toda la gente que comienza a conectarse, ¿cierto? En esta tarde de marzo cultural. Aquí estamos con la dirección Nuestra de última Conce. tarde de La marzo última cultural. tarde, exacto, sí. Mira, nosotros nos vamos a presentar para aquellas personas que no nos conocen y que van de a poco, ¿cierto? Siendo parte de esta comunidad. Nosotros somos parte de la dirección de extensión del Duo QC. Mi nombre es Dorian González, coordinador de esta dirección. Y mi nombre es Fresia Moraga, coordinadora también de esta extensión. Juntos somos, no, eso es para otro. Nosotros desde este lugar queremos darle la bienvenida a toda la gente, ¿cierto? Que va a estar siendo parte de esta actividad online, pero no queremos que esto sea lejano, sino que nos gustaría que efectivamente pudiese ser lo más cercano posible y ustedes a través de ese chat van a poder ir dejando todas las preguntas, comentarios y que nos digan desde dónde están viendo esta actividad, ¿cierto? Una actividad súper especial que ahí Precia, ¿cierto? También va a contar un poquito ¿De qué? de esta actividad. De esta actividad, creí que de todas las actividades, pero de esta actividad en especial vamos a estar con María José Ferrada. Eso, sí, mira ahí. Ustedes acá, si sabían o no sabían, somos Extensión Duo QC, ya sabían porque Doria lo dijo. Y ustedes entran a extensión.doc.cl y llegan a, esta vez estamos en Abril Cultural, pero tenemos nuestra casilla con Santiago en 100 palabras. Porque no tenemos solo esta actividad, sino que tenemos más. Más. Exacto, Vale, exacto, Darío. exacto. Nosotros desde la Dirección de Extensión tenemos un convenio con la Fundación Plagio, que también nos van a estar acompañando en esta oportunidad con este concurso, con este certamen tan importante de escritura nacional con Santiago en 100 palabras. Ahí también nos va a estar acompañando Jaime, al cual también vamos a presentar en unos minutos, ¿cierto? Y que llevamos a cabo, ¿cierto?, este convenio con Santiago en 100 palabras para poder tener talleres gratuitos para toda la comunidad de alumnos, de vecinos, de colaboradores, de amigos, de Todos, familiares, todos, ¿cierto? todos. Todo el mundo que pueda participar de estos talleres. Y comenzamos hoy día, como dijo Precio, con María José Ferrada, escritora, ¿cierto? Que ahí nos va a estar dando muchos detalles, ¿cierto? Exquisito para poder, ¿cierto? Conocer de su vida, obra y de todo el trabajo que ella ha desarrollado, ¿cierto? Aquí en su escritura. Y para eso, ¿cierto? Ustedes que están siendo parte de esta actividad. Y para aquellos que también después lo van a poder ver online, ¿cierto? Es parte de lo que hacemos nosotros como Extensión Duo QC hoy en día, totalmente gratuito para todas estas comunidades. Tienen que solamente suscribirse y ya estarán participando de esta y toda la cartelera de extensión ahí como muestra Fresia, ¿cierto? En extensión.duo.cl, que es, ya estamos pasando justo a Abril Cultural, para que ustedes sepan todo lo que estamos desarrollando. Concursos, obras de teatro, conciertos, talleres de escritura, talleres de encuadernación, o sea, Demasiadas cosas, ya. basta de tantas cosas. O sea, queremos lograr poder ser un proyectable, ¿cierto? De que la gente pueda acceder, ¿cierto? A estas actividades 100% gratuitas. Mira, Frecia, vamos a leer ahí a, ¿qué dice? Dice, Yolei. lo lee Cookie. Dice, hola, ¿cuánto dura el taller aproximadamente? Aproximadamente va a estar durando 45 minutos más o menos, entre que también podamos leer preguntas, respuestas, ¿cierto? La idea es que podamos ahí conversar. Así que, para que estés al tanto, ¿cierto? Y que puedas hacer todas las preguntas correspondientes. Así que, para no atrasarnos tanto, ¿cierto, Frecia? Y que podamos efectivamente dejar a aquellos que nos van a estar guiando, vamos a darle la bienvenida, ¿cierto? ¿Con quién nos acercamiento, ¿cierto? De este convenio, de quién nos ha estado aportando, ¿cierto? De materiales, de ideas, de distintas cosas, ¿cierto? Desde la Fundación Plagio, desde este concurso, este certamen tan importante que es Santiago 100 Palabras, ¿cierto? Ahí saludamos a Girodel, que también está haciendo parte de esta actividad, y queremos dejar a todos ustedes, ¿cierto? A quien nos va a estar acompañando también en esta oportunidad, a Jaime Álvarez, que ahí ya está apareciendo en pantalla, Jaime. ¡Hola, Jaime! Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y ustedes cómo están? Todo súper bien, tú súper Qué bien, bueno, qué bueno. emocionado, contentos de poder ya empezar con esto para la comunidad y que se empiece a activar todo el trabajo que hemos hecho, ¿cierto? Previo a esto, nada, felices de poder contar contigo.
No, muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy día y también a quienes nos están viendo en esta primera actividad de este tan buen convenio que tenemos con Duoc. Sí, ¿no? Y para toda la gente que también lo va a ver después a posterior, porque hay mucha gente que después nos llegan, ¿cierto? Los comentarios que por ese motivo no pudieron asistir y luego lo pueden ver Exacto. ahí de manera online y eso para nosotros es fenomenal. Así que, nada, pues Jaime, yo no sé si tú quieres darle aquí dar algunas palabras, quieres dar de lleno aquí a presentar a nuestra invitada. Sí, pues me corresponde dar unas palabras justamente en nombre de Santiago en 100 palabras. Como ustedes saben, esto está en el marco de este concurso que ya tiene 21 años, Santiago en 100 palabras, concurso Cuánto Predes, presentado por BHP y Fundación Plagio. Estamos muy contentos de iniciar este ciclo de charlas donde lo que queremos hacer es motivar a las personas que puedan escribir cuentos breves en no más de 100 palabras hasta el día 29 de abril. Abierta esta convocatoria, no hay temas vetados, pueden escribir sobre la ciudad, sobre su biografía, sobre el pasado, el futuro, hay distintos premios ahí que pueden ganar, se hace a través de la página web de Santiago en 100 Palabras, www.santiagoen100palabras.cl, pueden enviar hasta 5 cuentos por persona, bueno, ahí estamos viendo, de hecho, la página web del concurso y la invitación es a despertar la imaginación, a que escribamos, nos movilicemos, nos transformemos a través de la escritura, y que todos puedan escribir. Yo creo que es una de las grandes cosas que nos ha enseñado Santiago de Cien Palabras en estos 20 años, que juntos podemos ir construyendo la memoria, el relato y la identidad de una ciudad a través de nuestros cuentos. Así que invitadísimas, invitadísimos a que se puedan sumar. Es muy sencillo y que manden su cuento. Súper, muchas gracias Jaime por esas palabras de inicio y ya con esto yo creo que es casi como cuando cortan la cinta, como que siento que estamos cortando la cinta, ¿cierto? Para comenzar con todo lo que vamos a desarrollar y nada, quiero darte a ti el espacio, ¿cierto? Para que tú puedas presentar, ¿cierto? A quién nos va a estar guiando en esta oportunidad desde el mundo de la escritura. Bueno, es un honor para mí presentar hoy día a María José Ferrada. No sé si está por ahí. Hola María Estoy. José, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo Hola, estás? Hola amiga Dorian, hola del concurso, Frecia. amiga del concurso en 100 palabras, hace ya un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo, José, bueno, amiga del ¿Cuánto concurso? tiempo tiene el concurso? ¿20 años? Yo creo 20 que años. desde ahí yo me acordaba perfecto el primer cuento que ganó. De hecho lo Ah, busqué y lo sí. vamos a mirar hoy, sí, pero me acuerdo cuando lo vi en el metro. Exactamente. No sé, Dorian, si Perfecto. tú tenías un perfil o algo para comentarnos sobre María José. No, o sea, tenía de alguna manera como una presentación de acuerdo a cierto, a rescatar quién es ella, ¿cierto? María José es periodista, es escritora, también es poeta, y o sea, es una seca, o sea, de partida es una seca, tiene máster, ¿cierto? En estudio en distintos lugares de Asia, de Pacífico, y también, nada, ella es universal. Eso es lo que tengo ganas de decir, ella es universal. Cuando íbamos con los concursos en 100 palabras a Temuco y yo presentaba a José o en Santiago o en otras partes y le decía a los estudiantes que estaban ahí que era muy famosa, la José se reía, pero es verdad. Pero es verdad, ella decía que era famosa en su casa, pero la verdad es que En mi edificio. estamos con María José, que es amiga del concurso, pero efectivamente es una escritora de larga trayectoria, amiga del concurso, y que hace poco también lanzó un nuevo libro, Diario de Japón, que aprovecho de promocionar, aquí lo tengo. Gracias. Vamos a estar conversando también de los procesos creativos de María José y de cómo ir, ¿no es cierto?, encajando estos procesos creativos para la escritura de cuentos breves, como el caso de Santiago, que es la invitación que hace Santiago a hacer. Súper. Gracias, José, por estar aquí hoy día acompañándonos desde Alemania, además, donde hay varias. Eso. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta.
Buenísimo, así que nada, pues démosle nomás, chiquillos, para que de alguna manera este conversatorio vaya siendo lo más dinámico posible. Y como decíamos al principio, ¿cierto? Invitamos a toda la gente que está viendo esta actividad online, pueda hacer sus preguntas, dejen sus comentarios, ¿cierto? A través del chat, porque todos los vamos a leer y que Sí, podamos tratar de resolver, ¿cierto? Aquí en este espacio virtual. Así que ya con eso, démosle nomás. súper, muchas gracias. perfecto. Voy a abrir los fuegos entonces, querida José, Eso. sobre tu proceso creativo. La idea es como copucharnos, ¿cierto? Y la primera pregunta que me gustaría hacer, quizás como antes de adentrarnos un poco más en los temas que abordas en Cramp, en El Hombre del Cartel y en El Diario de Japón, que todavía no termino, así que me da miedo preguntar. ¿Cuáles son los combustibles que has ocupado tú a lo largo de tu carrera? Y con combustible me refiero fundamentalmente a aquellas herramientas, aquellas cosas que te permiten ir creando una historia, una narración, aparecen, de dónde los tomas. Creo que eso también es interesante, porque finalmente lo que estamos invitando es que la gente tome sus propios combustibles para escribir una historia. Mira, yo creo que siempre que cuando yo empecé a escribir, que fue hace ya mucho, bueno, yo creo que yo empecé a escribir cuando aprendí a escribir, porque era muy notorio, yo era como una niña a la que le gustaba mucho la clase que en ese tiempo se llamaba castellano, era antes del lenguaje. Y era obvio que, que no me iba a dedicar a algo con matemática o ciencia, como que el lenguaje era algo que me encantó desde siempre, y la lectura y eso. Entonces tenía como una vocación bien marcada, pero escribir como para pensar que lo leyera otro fue porque quería hacerle un regalo a mi hermano chico, a Matías, que es mi único hermano, tiene 15 años menos que yo, entonces quería como regalarle algo. Yo no tenía, era un estudiante del colegio, no tenía como comprarle un juguete, dije, ya le voy a escribir un cuento. Y ahí empecé a escribir cuentos para niños, que era, yo, hartos de mis libros, la mayoría son dedicados a ese público que me encanta. Y después, a propósito de los libros que tú nombrabas, Cramp, también fue pensando en hacerle un regalo a mi papá, porque Cramp es la historia de un vendedor viajero que viaja con su hija, mi papá es vendedor viajero, entonces yo quería contar la historia un poco de él y de sus amigos, que a mí tanto me habían encantado cuando yo era, bueno, todavía gente que me cae muy bien y me encanta, y por lo mismo quiero que todos conozcan la historia. Entonces, siempre ha sido la motivación como... como regalarle algo a alguien muy cercano, pero que después de generalmente las historias que sirven para o que están pensadas en un niño terminan pudiendo ser leídas por otros niños también, o por otros padres o por otra gente. Pero esa vez fue la primera motivación. También la motivación. Y es bonito como el correlato, ¿no? Entre tu motivación inicial para tu hermano y después tu primera novela para adultos, si es que se puede hacer esa distinción, también fue pensando en un regalo para tu papá. Es como Y una a mi cuestión. mamá le he dedicado muchas, Ah, ya. porque así que Sí, para que. tiene varias, entonces no lo nombro. Para que no. Hay algo también, José, a partir como de estos combustibles que te preguntaba, no sé si quizás es una decisión consciente o algo que se va como colando entre medio de tu proceso creativo, que tiene que ver con la memoria, ¿no? Con el ejercicio memorial, es decir, recordar el pasado, que está muy presente en Cramp, ¿no? Si lo interpretamos bien, es una novela casi autobiográfica, ¿no? ¿Cómo surge ese recurso de la memoria y cómo lo ordenas? Porque la memoria igual es loca, ¿no? Es como de repente Yo no se creo acuerda. que la, No. yo creo que la, como la lo que ha sido, ha facilitado para mí ese tema, concuerdo contigo en que la memoria es como un lugar grande donde uno se alimenta, la memoria colectiva, la memoria personal.
Pero creo que tratar de ordenarla es imposible. Entonces ahí es donde empieza la cosa a ser ficción. Y me pasó también en el diario de Japón, que es un poco una mezcla de ficción con no ficción, que ahí efectivamente quise recurrir a recuerdos más concretos de viaje o de lectura, pero efectivamente en mi cabeza están muy desordenados y en mi libreta y en mi archivo. Entonces, si yo trataba de hacer algo muy como riguroso, iba a ser complicado porque no tenía la fecha, pero después pensé, tampoco tiene que ser tan riguroso. Si para mí igual vale lo mismo en el fondo cuando algo que uno vivió o un sueño que fue muy intenso, cuando queda guardado dentro de uno, tiene como a veces hasta el mismo peso. Entonces, como que dejar que esos pesos se fueran encontrando un poco, fueran encontrando su lugar en el texto. Yo creo harto en eso, en que las cosas van, tanto los recuerdos como la memoria, como las lecturas, van encontrando su propio lugar en el texto un poco solito. Como que ahí confío harto en que tampoco el lector necesita tener mucho contexto. Sobre todo eso creo que es importante cuando hacemos relatos muy breves. No importa que el otro no tenga contexto, porque el otro, una de las gracias de la lectura es que el otro va a crear su contexto. Por ejemplo, me gusta mucho leer los escritores japoneses, pero cuando él dice cerro, yo me imagino el cerro de Padre de las Casas, ¿me entiendes? Claro. Y esa es parte de la lectura, y por eso cada uno tiene un libro distinto cuando termina de leerlo. Y invitaría a los que van a participar en el concurso a que no se entrampen en eso, porque eso es también una de las cosas interesantes, como uno va completando con su propia historia, con su propia memoria, las cosas que lee. Estaba pensando justamente en eso, como yo y pensé que iba a decir, me imaginaba el Cerro San Cristóbal, y no, porque tú eres de Temuco. Yo soy de Temuco. Yo tengo ese cuando veo una ventana, yo miraba mucho por la ventana de la casa de mi abuela, de Padre de las Casas, donde se ve un cerro. Entonces, claro, siempre que alguien dice la palabra cerro, el cerro que yo encuentro es ese primero, después vienen los otros. Sí, qué Que ni siquiera interesante. sé cómo se llama, le digo cerro, porque es uno chiquitito, no es Ñelol, es un cerro chiquitito. Ah, tampoco el No, el Ñelol no. Estaba pensando, me acordé a propósito de lo que comentabas recién, José, de una vez que nosotros leímos Cramp en mi club de lectura. Y lo comentamos después. No voy a revelar los secretos del comentario. Pero hubo uno de los lectores que decía que le faltaba contexto, ¿no? Como, y ahí algunos respondíamos que lo interesante era como completar el contexto con lo que uno tenía, ¿no? Y a propósito de lo que acabas de decir, me acordé, la voy a buscar porque obvio que lo subrayé, de una frase, de un párrafo de Cramp, que está acá, un libro de José, donde hay una conversación entre D y M, o M más bien escribe, ¿no? Y dice que, bueno, que uno construye el universo con lo que tiene a mano, ¿no? Estoy tratando de encontrarlo porque lo subrayé. Pero es como una frase, para mí, clave de Cramp, Ah, ¿no? yo me acuerdo un poco. Acá está, mira, Es dice. que hay. No, esta otra, que habla del inconsciente. Pero te acuerdas, obvio, si tú lo Me escribiste. acuerdo un poco que decía que todo como construimos con lo que tenemos a mano. ¿Qué era lo que estaba tratando de construir? Como. Acá está, mira. Recuerdo que fui de campamento, salimos a mirar las estrellas y utilizando la luz del sur como referencia, les expliqué a mis compañeros que lo que brillaba a lo lejos no eran estrellas, sino tachuelas de 3 pulgadas con las que el gran carpintero había colgado todo del cielo, también a nosotros. Lo que quiero decir es que cada persona intenta explicarse el mecanismo de las cosas con lo que encuentra a mano. Yo, a los 7 años, había estirado la mía y había dado con el catálogo de Cramp. Sí, ese, bueno, el papá de la niñita lo que vende artículos de ferretería. Entonces, como que se trata un poco, a propósito de lo del contexto,
un niño, porque narra un niño. Entonces, también un poco ya cuando uno se da cuenta de lo que quiere, hay un momento en que uno se da cuenta desde dónde va a contar, desde el lugar en que va a mirar lo que va a contar. Cuando yo me di cuenta que era una niña, desde dónde iba a contar esto, una niña de 7 años, lo tengo que contar como lo contaría esa niña, y esa niña no tiene tanto contexto. Los niños no tienen el contexto que tenemos los adultos. Entonces, también a la hora creo que de hacer un relato, tiene que haber una, como una correlación entre quién cuenta y cómo lo cuenta. Un niño, por ejemplo, no tiene palabras muy abstractas, no es discursivo un niño. Entonces, si yo elijo contar desde los 7 años, no puedo hacer un discurso muy abstracto y muy conceptual. Entonces, eso también es una cosa, yo creo, importante a tener en cuenta. A mí me encantan los narradores niños justamente porque dejan estos huecos, dejan este vacío en que uno, el que lee, entiende más que el niño que está narrando. Porque el que lee sí tiene el contexto. Y eso cuando uno limita geográficamente o porque hay un pie forzado, ¿cierto? Que es el relato de la ciudad de Santiago, creo que no necesito contarlo todo porque el que lee, que si el cuento queda, ¿cierto?, seleccionado, va a estar en muchos lugares públicos, va a entender, va a tener con qué rellenar. No tengo que explicarle si yo nombro la Alameda, que poner que se llama acá, el nombre, cómo se llama la calle cuando la fundaron, no, o sea, no, porque el que transita por ahí sabe. Y si no sabe, no importa que no sepa, porque hay un equivalente a la Alameda en su cabeza. Entonces yo creo que hay que un poco creer en esa indefinición, porque también es lo que te deja un poco pensando en el cuento, te deja como recordándolo. De hecho, ahora seleccionamos, ¿cierto?, para esta conversación, algunos de los cuentos que más a mí me han llamado la atención. Y el primer cuento que elegí, que es un cuento que ganó hace 20 años, yo me acordaba perfectamente. Entonces, y no es que te cuente, y ahí lo vamos a analizar, o sea, no da grandes detalles, no hay espacio para dar grandes detalles. Pero tú con una imagen bien lograda puedes contar la historia completa y dejar a alguien pensando y dejar esa historia grabada un poco en la mente del que la lee, imagínate por 20 años. Oye, les propongo que veamos ese primer cuento que está relatando María José. Hay una pantalla compartida donde está este primer cuento ganador de Santiago en 100 palabras, que ya cumplió 21 años este cuento. Entonces, ahí está, el parque, primer lugar. ¿Lo quieres leer tú, Jaime, o lo leo yo? Dale, dale, José. ¿Lo leo yo? El parque. Un día, como a los 8 años, caminaba con mi padre hacia el parque O'Higgins. Me sentía muy alegre porque él no acostumbraba a sacarme a pasear. Cruzando San Ignacio, se detuvo un auto con un señor de bigotes. A su lado, una rubia princesa. Ella me sonrió. Después se alejaron. Mi padre me dijo: ¿Qué miras? Olvídalo, no son como nosotros. Y me apuró del brazo. Después se desvió al primer bar que encontramos. Pidió una cerveza para él y una Bills para mí. Luego se tomó otra y otra. Nunca llegamos al parque. La escribió Alex Peralta, 40 años, San Miguel. Creo que, por ejemplo, aquí lo que estábamos hablando. No necesito yo explicar y no tengo espacio, pero eso, lo importante es que no es necesario para nada que alguien explique lo que es el Parque O'Higgins, porque si alguien no conoce, nunca ha escuchado hablar del Parque O'Higgins, puede completarlo con el parque que él conozca. Y con solo esta imagen de este niño que nombra a esta mujer, esa rubia princesa, yo me acordaba perfectamente 20 años después de esa rubia princesa. Que cuentan una historia que de tan particular, para empezar, es muy universal. Esta historia la puedes leer cuenta mucho sobre Santiago de Chile, pero también cuenta mucho sobre Bogotá, cuenta mucho sobre Ciudad de México, cuenta mucho sobre
bueno, todas esta separación tan notoria que hay en las capitales, ¿no? Como esta la conciencia de clase que uno tiene. Y cómo se experimenta desde un niño, que al principio no la nota. El que cuenta esta historia no habla nada de lo que yo estoy hablando, en ninguna parte dice eso, pero logra capturar mirando, mira tan bien y tan honestamente también. Cuando dice un cuento es muy honesto, a mí no me gusta mucho porque encuentro que es una expresión muy extraña, pero que creo que tiene que ver con esto de mirar y ser sincero con lo que uno miró. No tratar de hacer un como ninguno de estos personajes queda como héroe ni como son personajes corrientes. Lo bonito de Santiago en 100 palabras o de el concurso en 100 palabras en la ciudad donde esté, porque es un concurso que está en todo Chile y en distintas partes del mundo también, es que acoge a los personajes corrientes y con la vida de esos personajes corrientes nos cuenta cosas que tal vez cuando vemos en las noticias no nos alcanzan a conmover, pero cuando las vemos en el cuento sí. O cuando las experimentamos, las leemos desde un lugar más discursivo, no. Pero cuando uno ve a este niño con esta desilusión que no nombra, chuta, uno no se le olvida más la imagen. Y ese también como probablemente, y aquí voy a quizás pegarle un raspacacho a tu carrera que es el periodismo, a tu Sí, formación, adelante, adelante. que es justamente la diferencia entre las noticias y un relato, ¿no? Que la noticia uno como que la ve hacia la pasada, a letra de molde. Pero en el relato uno puede darse ese lujo de profundizar, ¿no? De ir quizás a las sensaciones, a los afectos o a las vocaciones, no sé. Como Porque te encuentras tú mismo en el relato, finalmente ves a ese niño, te identificas con ese niño. O con ese padre desilusionado que ya no hay parque, no hace nada. Como hay algo que la noticia, por la velocidad creo que tiene, uno no alcanza a entrar en el tema. Y también está esta dinámica de que va una noticia detrás de otra. Entonces, la noticia de, qué sé yo, el tema, bueno, puede ser de la guerra ahora en Ucrania. Va inmediatamente antes o inmediatamente después de la noticia del fútbol. Entonces se crea una sensación como que estuvieran a un mismo nivel de importancia. Cuando no es así, entonces el lugar es como una información engañosa, yo creo. Porque te logra mostrar el tema, pero te desvincula a la vez con lo que con la sensibilidad que podría aflorar a partir de dolerte con esa gente o que te dé rabia o lo que te tenga que dar, digamos. Pero el cuento no, pues el cuento tiene otra velocidad. El cuento, la imagen, al no ir llena de, qué sé yo, de lenguaje abstracto, de cifra, queda con más facilidad en ti como lector. Entonces creo que una de las tareas en este concurso es captar una imagen que sepa decir eso, lo que queremos decir, sin dar el discurso, digamos. Estaba pensando en esto de las imágenes, ¿no? Y como volver quizá a lo que uno echa mano, porque en Cramp y en El hombre del cartel, hay, por ejemplo, me acuerdo mucho del hombre del cartel del olor a humo, que es clave en el desarrollo de la novela, ¿no? Está todo el rato como un ejemplo de la pobreza. Como de lo marginal, pero igual me llama la atención porque en el sur todo el mundo tiene olor a humo. De hecho, hay un cuento de la Araucanía 100 palabras de este año que se llama que el talento joven, si no me equivoco, que la mamá le pregunta a una niña si había estado fumando. Entonces ella dice, pero si la ciudad está pasada humo, ¿acaso Temuco estuvo fumando? Entonces, como el olor a humo, los vecinos también encuentro que tienen como una presencia importante en El hombre del cartel y en Cramp también. Como esa evocación, ¿no es cierto?, se convierte en parte del relato, ¿no?
¿Es el olor a humo el mismo en Santiago que en Temuco? No sé, como quizás meterme un poco por ahí, por esos recovecos de esos temas. Sí, también creo que uno es como lo que dice del olor a humo, es interesante porque somos súper visuales, generalmente, pero, y creo que a medida que, o sea, en los últimos años nos hemos vuelto más visuales porque por el tema de estar muy conectado al teléfono, pero es interesante cuando en un cuento aparecen también otros sentidos, pues. Entonces también empezar a recorrer la ciudad, no solo desde los ojos, sino que también desde los sonidos que hay específicos en un lugar, el olor que tiene un lugar. O sea, Temuco es absoluto, y sobre todo Padre de las Casas, que es el lugar, si bien mis abuelos son de Padre de las Casas, no mis padres, pero yo no sé por qué mi infancia la asocio mucho con Padre de las Casas, tal vez porque iba mucho a ver a mi abuelo, es inseparable del olor a leña, el olor a humo y el olor a humo medio de leña un poco húmeda, entonces queda con más olor todavía, porque no prende, tira puro humo. Entonces, sería difícil contar un relato de ahí y que eso no apareciera en ninguna parte. Y claro, ¿y qué me pasa a mí con ese olor? Claro, cuando yo venía a Santiago me cargaba porque yo sentía que mi ropa tenía mucho, mucho olor a humo. Se notaba cuando yo salía de Temuco. Y no, y quería ventilar, como dejarla, lavarla rápido para que se le fuera el olor a humo, que aunque lo lavara no se iba. Entonces también un poco recurrir a esas cosas, como a lo que a uno le da vergüenza, a lo que, porque probablemente otro se va a identificar con esa misma sensación. También buscar en lo que le pasa a uno con las cosas. Yo creo que creo mucho en eso para que el otro se pueda ver en el cuento. Creo que si el otro no se ve o no se encuentra, pasa y nos, y obviamente no todos nos vamos a encontrar en el mismo cuento. Pero Sí. habrá gente que se parezca o que haya transitado por lugares, y con lugares me refiero a lugares físicos, pero también a lugares emocionales similares, y se va a encontrar, y ahí va a ser lo interesante de esto, que es que se va a sentir menos solo, va a decir, bueno, no soy tan raro. Que es lo que pasa con los cuentos de Santiago Sin Palabras, que uno los ve en el metro y de repente reconoce su experiencia en esa experiencia que relató otro y dice, bueno, tampoco soy tan raro. Sí. Interesante esto de la, como la multiplicidad de lugares, ¿no? Como salir de lo físico, lugares emocionales, lugares. Como en el fondo hay múltiples formas de expresar lugares que no tienen por qué ser una plaza, ¿no? Puede ser esta desilusión del papá que se tomó una chela infinita y otra de otra y no va al parque. Bueno, eso como para tomarlo para escribir, ¿no es cierto? Un cuento. También busqué otro cuento, si lo podemos ver, que uno Sí. de dos personas que están en una piscina, porque me pareció muy interesante que ese cuento, que ganó el primer lugar otro año, no nombra, ni podría estar pasando en Santiago, pero podría estar pasando en Berlín, o podría estar pasando en Lima. Y eso también es como un poco lo que tú dices de los lugares, como también hay una cierta soledad en las ciudades, unas que no necesariamente tienen que estar enmarcado en un lugar físico. Y esto, este me gustó mucho por eso. Un lugar físico me refiero a nombrar la plaza, nombrar el. Que a veces uno cuando ve Antofagasta en 100 palabras o Santiago en 100 palabras, piensa que tiene que ser como una descripción muy casi crónica de la ciudad y no necesariamente. Y este dice esto. Nadan se llama. Se encuentran todos los lunes. Nunca se saludan en la superficie. Son imágenes difusas las que tienen el uno del otro porque el agua les empaña los lentes. Al principio nadan muy rápido, con ansiedad. Luego lo hacen al mismo tiempo, más pausadamente, como ahogándose y riéndose a la vez. Ella sale primero de la piscina. Se tapa con la toalla apenas sube la escalera metálica. Él espera algunos minutos, flotando boca arriba. Mira las nubes a través del techo de vidrio. En sus camarines se duchan cantando para sacarse el olor a cloro que les queda en la piel. Este lo escribió Begoña Ugalde, de 26 años, de Providencia. Creo que este cuento es súper interesante porque no nombra ningún lugar de Santiago, pero es súper Santiago. Esa soledad de Santiago,
esa posibilidad de aminorar esa soledad con algo como ver a alguien siempre en la misma piscina, y que esas sean las distintas formas como de la felicidad que toma la vida en las ciudades grandes. Que hay una particular forma de soledad, hay una particular forma de relacionarse con los demás. Y es un cuento muy de Santiago sin que nombrara en ninguna parte Santiago. Capturó una imagen que es muy universal, que por ser muy de Santiago es también muy universal. Eso me encantó de este cuento, porque lo encuentro súper santiaguino. Es súper Pero santiaguino. podría, sí, pero podría ser en cualquier parte. Oye, motivamos a la gente que si tienen preguntas también las pueden hacer, las pueden escribir, las pueden dejar y nosotros las vamos compartiendo acá. Ya nos van quedando unos 10 minutitos. Mira, aquí dicen que está motivado y no lo cuento ya. Estupendo. Más Eso es posibilidades. buena, que hay cinco, pueden enviar cinco cuentos. Entonces, sí, la idea es que de aquí, ¿cuándo cierra el concurso, Jaime? ¿El 29 de abril. 24? ¿Cuándo? 29 de ¿9? abril. 29 de abril. Entonces, yo lo que haría sería tratar de escribir hartos cuentos y elegir los cinco mejores, porque si tratamos de escribir uno muy bien, va a haber menos posibilidades de que si tratamos de escribir 10 y elegimos los mejores 5. O sea, también la escritura tiene una cosa de escribir harto. Sí, y como de intentar, ¿no? Y Como de también salir o... intentarlo y no esperar que quede perfecto. Si el cuento perfecto, la novela perfecta, eso no existe. Entonces, también escribir relajado, no pensando, no poniéndole presión al cuento, porque creo que eso igual es importante, no dejar que el cuento también vaya respirando, vaya tomando su forma, sin que uno esté pensando, tengo que ganar. Sí, De los 2 millones tengo que tenerlos. ahí con los signos. Oye, José, uno de los cuentos que elegiste también, que me gustaría como ver el cuento y también conversar en torno al formato breve, ¿no? Porque la invitación es escribir en 100 palabras, pero Santiago en 100 palabras tiene además un premio que es el premio al talento breve, que es para cuentos muy cortos. Y lo quiero mezclar un poco con tu gusto por lo asiático, por lo japonés, ¿no? Entonces, quiero compartir este cuento que está acá, que es finalista de Santiago en 100 palabras, de su versión de los 20 años de Santiago en 100 palabras. Lo escribió Ignacio Peñafiel, tiene 17 años de La Cisterna, y dice: Una madre y su bebé iban caminando. Y el título es Bala Loca. Entonces, como quizá a partir de esta cercanía tuya, José, con Japón, con los haikus, yo pensé todo el rato en los haikus y Es que es muy haiku sí. es como un haiku terrible, que también hay, que no, haiku para los que no estén familiarizados con el haiku, un poema breve de tres versos que generalmente está inspirado en la naturaleza, pero también hay haiku urbano y también hay haiku del horror. Y este igual podría ser considerado como... A mí lo que me encanta, te interrumpí, Jaime, creo. No, no, dale, 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 si tú le ¿No? Lo que me encanta de este cuento, primero, es la relación del título con el texto. A veces pensamos, ah, pongo el título, cualquier título. Si tenemos poco espacio, el título es una cosa muy importante y podemos contar o rematar el cuento o darle el sentido al cuento con el título, como en este caso, muy claramente y muy bien hecho. Porque sin el título no existe el cuento. Usa el título como lugar donde también cuenta la historia. Y por otro lado, es lo que tú dices, que es como juega con un poco con lo que queda después de que uno lee. Este cuento, a diferencia un poco de los otros, pasa después de que uno termina de leer, es que el cuento pasa en ti. Cuando uno ya hace la asociación con el título y ya, y en el fondo todos sabemos de lo que está hablando. Es un cuento que usa ese vacío del que hablábamos también un poquitito a propósito de Cramp, usa el vacío del contexto a su favor, porque es desde ahí que te engancha un poco. Claro.
que sabemos, todos reconocemos terriblemente, todos reconocemos esto, todos sabemos de qué está hablando. Entonces, todos hemos visto esta noticia. Entonces, creo que es un cuento que es súper, súper bien hecho y que demuestra eso de que puede funcionar muy bien un cuento teniendo confianza en el que lee. No hay que explicarle dónde pasó, cómo pasó, porque ya lo hemos visto mucho. Entonces, confiar en el que va a leer, confiar en que en la parte en que el cuento no dice nada, también pasa algo. Y también sacudirse un poco quizás, José, como de esta norma, ¿no? De inicio, desarrollo, final, como acá, como que transgrede todas esas normas, ¿no? Sí, como que, mira, en ese lo mismo, a propósito, tú me decías que yo era periodista. Claro, la noticia tiene que tener qué, cuándo, cómo, dónde, por qué. Pero el cuento no, es la gracia del cuento. El cuento no, el cuento puede tener final o no, puede dejar suspendido el final o no, puede tener un pequeño desarrollo en 100 palabras o no. No, esa estructura. Claro, facilitan comprender un cierto tipo de cuento bien clásico, pero acá nadie nos está poniendo, diciendo que tenemos que escribir un cuento clásico. No, esto no es una tarea. Entonces, claro, si nosotros queremos hacer en tres palabras el cuento y a nosotros nos parece que queda bien, bueno, en tres palabras será el cuento, ¿no? Y como podemos mandar cinco, bueno, probaremos el otro haciendo con 10 o con 25 y así ir probando. También este concurso creo que alienta mucho a ir probando la escritura. Porque es súper emocionante después cuando ya uno ve el cuento publicado y que pasa por muchas manos y que está en un libro físico, esa sensación del primer texto que aparece escrito en un lugar que va a circular más allá de los amigos, es muy bonita. Entonces, este concurso también tiene eso de ver tu texto viviendo. A mí me gusta mucho algo que he escuchado a varios escritores, como que el texto tiene vida propia, ¿no? Sí, totalmente. Como una vez que ya, por lo mismo que hablamos al principio, que yo puedo, un escritor japonés puede describir el Monte Fuji, por más que yo conozca la imagen icónica del Monte Fuji, yo lo que voy a terminar viendo es el volcán Villarrica. Entonces, eso es, si eso es así, entonces ahí yo no puedo ir a corregir. No, 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 si yo estaba pensando en el cerro de mi abuela, ese cerro tenía tales características. No, pues, si no tendría que escribir solo para mí, para que quede bajo mi control, pero sería, ya Claro. tendría que tener otro oficio. Bien, pues oye, ya se me pasó volando. Estamos ya en nuestro tiempo. No sé si, bueno, muchas gracias por supuesto, José, por compartir con nosotros parte de tu proceso creativo, No, a ti. de lo que te inspira y tener esta conversación, sobre todo ya cuando son un cuarto para una de la mañana en Alemania. Y bueno, ahí se nos aparece ya Dorian y Fresia. Mil gracias también a ustedes por este espacio y bueno, dejar invitado a la gente a las próximas sesiones, ¿no? Exacto. Las próximas sesiones, efectivamente, así como dice Jaime, ya van a empezar a ser de manera presencial, ¿cierto? Vamos a irnos con ese trabajo que tanto nos gusta y que la pandemia nos ha quitado, ¿cierto? Volver a ese convivio, de estar en el ahí, ¿cierto? Vernos, volver a encontrarnos en esos espacios comunes. Esta es como la Compartir. antesala. Sí. Exacto, este es como el vamos, así que estamos felices de contar con ustedes, ¿cierto? En esta virtualidad y con toda la gente que estuvo de manera online comentando y haciendo algunas preguntas, ¿cierto? Que las vamos a leer así cortito para ir finalizando, ¿cierto? Nosotros habíamos dejado una pregunta aquí y dijimos, bueno, le preguntamos al público cuál fue su primera motivación para escribir a propósito de lo que estaban comentando ustedes. Y aquí Florencia decía, me gustaba escribir poesía de niña porque me era entretenido que rimara. Ese fue, Sí, digamos, su lugar, ¿no? como jugando con la...
Exacto, exacto. Y de alguna manera de ahí nace de pronto muchas cosas. No sé si algo tengas que a comentar al Bueno, respecto. lo que nosotros hacemos con Jaime harto talleres ¿cómo? No sé exactamente el premio, ¿cómo se llama cuando es para niños? Porque eso, también este concurso tiene altas categorías y tiene un talento infantil. Y claro, esa es una edad en que uno juega también con el sonido, las palabras, con la onomatopeya, con el lenguaje como si fuera un juguete. Entonces, claro, normal que a esa edad a uno se encante con esta posibilidad de usar el lenguaje no solo para algo utilitario, sino también para como juego. Claro, súper, súper. Bueno, aquí Lorena preguntaba, perdón, ¿qué le querías contar a tu hermano? Mira. A mi hermano le hacía como nosotros teníamos unos juegos que, bueno, teníamos un juego de los cangrejos, no sé, de un circo. Inventamos, entonces yo iba haciendo como los cuentos como según avanzada el juego, iba haciendo después los cuentos para que quedara ahí el registro. Súper, súper. Bueno, aquí tenemos un comentario de Girodel que dice: quizás intentar hacer escuchar mi voz sin hablar, que se lea lo que siento y reflejar los problemas que existen desde la población hasta otro país. ¿Cierto? Bueno, ahí teníamos a Natalia también que decía: uff, uno de mis favoritos acerca de Bala Loca, Sí. que ya aparecía, ¿cierto?, también en pantalla. Y algunos datos que nosotros fuimos alojando, ¿cierto?, en el chat, que tiene que ver con que el título efectivamente es muy importante y permite darle el espacio y el imaginario al lector, que yo creo que fue algo que rescataste mucho, ¿cierto?, María José, junto a Jaime aquí en esta conversación, como dato para aquellos que van a escribir, ¿no? Darles espacio al lector y no que se transforme efectivamente como todo tan detallado, sino que se permita ese lugar creativo, ¿no? Sí, como un poco a propósito de lo que decía la persona que comentaba lo de la rima, también creo que al tener un espacio limitado para escribir, tenemos que jugar con toda la posibilidad que tenemos en ese espacio. Entonces el título también, y hacerlo así como en ese espíritu, yo creo, como juego, como ver que incluir los sonidos de la ciudad. Pues todas esas cosas creo que no solo va a ser bien para el cuento, sino que también le hace bien a uno relajarse un poco con el propio lenguaje, con el uso del lenguaje, con volver a recordar como cuando uno era niño se encantaba con esa, por ejemplo, con el sonido de la lengua. ¿Por Qué qué no importante. usarlo? Sí, qué importante. Yo creo que tiene que ver con ese el llamado, como a volver a disfrutar, volver A a jugar. eso, ¿no? A Sí. jugar y claro, no solamente estar pensando en cómo quiero ganarme el premio de mayor, O sino quiero que que quede bien, quiero comunicarlo bien de manera exacta. Eso no claro. importa, si igual el otro va tal vez a entender algo, nada que ver, pero tal vez eso que entienda le guste. Claro. Entonces. Súper. Y también tiene que ver con eso, que lo mencionaban todos ustedes en este conversatorio, que tiene que ver con ir soltando la mano, y esa soltar la mano tiene que ver con escribir, ¿no? Con permitirse escribir, permitirse darle y darle y equivocarse y ver e identificando cuáles son mis lugares más comunes, enfrentarme a ellos, a lo mejor escribir desde otro lugar, ir probando, mezclando, y esa es la invitación, ¿no? A lo que también hace el concurso. Sí, eso también lo hacemos en los talleres para los niños. Alguna vez hemos hecho eso de que tú te estás diciendo ahora de tomar una escena, pero escribirla desde distintos narradores. Entonces uno va viendo desde qué narrador le gusta más, desde qué narrador se siente más cómodo y puede seguir por ahí con el cuento. No hay solo una posibilidad de contar una escena que uno captura en la ciudad. La puede contar qué sé yo, la persona que va pasando, pero la puede contar el árbol que está ahí también como participando, la puede contar el cielo desde arriba, o sea, hay muchas posibilidades y ir ahí probando, viendo cuál es, como si estuviéramos en una mesa así de carpintero.
Súper, súper, súper. Bueno, y el otro dato que nosotros dejamos aquí que nos parece súper interesante tiene que ver con que el cuento, digamos, como para este concurso, como es breve, ¿cierto? No necesariamente debe tener esas preguntas como de la estructura de noticia, ¿no? Que tú mencionabas que es el dónde, el cuándo, cómo, dónde y por qué, sino que efectivamente, como veíamos en Bala Loca, romper un poco con eso, ¿no? Y permitirnos dentro de los espacios que tenemos para escribir, jugar con aquello. ¿Sí? Así que nada, agradecido de todos ustedes, ¿cierto? Ahí en el chat también está el link de encuesta que no tiene que ver con ponerle nota ni a María José, ni a Jaime, ni a mí, sino no volver al colegio, no es eso, es básicamente, ¿cierto? Que nos ayuden a crear de mejor manera estos espacios comunes para que efectivamente tenemos muchas cosas que ir mejorando y de eso se trata, que podamos escuchar y leer sus voces, ¿cierto? A través de este link de encuesta, así que ahí está en el chat para que nos... Ahí dejen sus comentarios. Y nada, ya con eso vamos un poco a ir cerrando esto. Gracias Jaime, gracias María José, ¿cierto? Por haber estado junto a A nosotros. No sé si ustedes. quieren dar unas últimas palabras ahí para despedirse. ¿No? Encantada de haber participado. Qué bueno que ojalá que se animen a escribir este concurso durante los 20 años. Ya este año creo que cumple 21. Ha demostrado que todos podemos, si sabemos escribir, podemos escribir un cuento. Entonces, animarse, no, no es, hay que ser escritor, pero quién sabe si después de hacerlo les gusta como oficio. Entonces, aprovechar esa oportunidad que nos da el concurso. Súper, muchas gracias. Jaime, ¿tú algunas palabras de cierre? Que manden todos sus cuentos a Santiago Cepalada. Que Eso. manden cinco, que manden Que cinco, ¿no? manden cinco personas. A ese el que uno cree que quedó más malo, el que quedó bueno. Y El el que uno cree que. que quedó súper bueno, está pésimo. Entonces, manden los cinco. Eso, Hay que mandar cinco. eso. Eso, Anotado. ese. Ese es el llamado y eso, digamos, es para poder potenciar esto. Tienen hasta el 29, 28, ¿cuándo es, Jaime? 29 de 29. abril. Hasta el 29 de abril. O sea, todavía tenemos tiempo, ¿cierto?, para poder participar de este concurso, ¿cierto?, para poder enviar estos cinco, envíanle a su hermano, a su abuelita, a su tía, a su tío, a su mamá, a su amigo, etcétera, Todos, que todos, todos. postulen. Todos estos cuentos son bienvenidos. Aquí no existe el error, sino que atrevámonos a imaginar con la escritura, ¿cierto? Y nada, aquí tenemos estos talleres que permiten ir teniendo estos tips, estos datos para poder ir mejorando, ¿cierto? La escritura ir guiando, ¿cierto? A través de estas conversaciones. Bueno, ahí vamos leyendo a Sandra que dice, difícil, 100 palabras. Dice, me sobran como 30, dice. Saque los Bueno. adjetivos, eso yo creo. A veces uno pone, lo más fácil de sacar yo creo que son los adjetivos. Entonces cuando le sobra mucho, ver qué artículo, qué adjetivos puede ir sacando. ¿Viste? No sé si ¿Viste? eran 30, pero... Ahí hay un dato Pero súper, súper, 15. súper clave que permita, a lo mejor, como sabemos, si vemos ahí a Sandra ganando, ahí con este dato que nos dio la María José. Nada, chiquillos, ya nos vamos despidiendo, ¿cierto? Muchas gracias, María José, por acompañarnos en esta oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Desde el otro lugar del mundo, ¿cierto? Ahí, desde Alemania, acompañándonos, ¿cierto? En esta actividad junto a Extensión Duo QC y a Jaime, parte, ¿cierto? Fundamental de este convenio junto a Fundación Plagio y este certamen tan importante que es Santiago en 100 palabras. Precia, ¿algunas palabras para ir cerrando? Muchas gracias a todos por participar. Recuerden que este taller va a quedar grabado. Está on demand en nuestra plataforma de YouTube, pero lo encuentran en el link de extensión.doc.cl. Muchas gracias por estar con hoy día con nosotros. Exacto, que estén muy bien, sigan cuidándose y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao, chao.